Los socios de Funeraria de la Soledad, como veis es el grupo de Interfunerarias, acompaña a la familia Álvarez, sus propietarios, y su presidente de Interfunerarias, que es Alberto. Dice unas palabras Alberto, si os parece, el señor alcalde, si hace el favor, nos dirige otras palabras, y luego el arcipreste, don Miguel, con la amabilidad de siempre, pues bendice las instalaciones y luego ya pasamos a tomar un vinito. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Alberto. Muy bien. Pues nada, en primer lugar,
Muchísimas gracias, Alba, por la introducción. Y creo que lo que hay que hacer es, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han venido a acompañarnos en este momento de la inauguración. Estamos muy, muy agradecidos por vuestra visita. Aquí hay gente de compañías de seguros, compañeros de empresas funerarias, gente de amigos, gente de Béjar, y en primer lugar, pues gracias a ellos por venir. También muchísimas gracias al alcalde y a los miembros de la corporación que han venido y también gracias a todos los que habéis asistido por estar aquí con nosotros, ¿no? Me gustaría también agradecer a la empresa constructora y al equipo técnico, a Juanjo, a Antonio Palacios y a Miguel Ángel, que es la persona nuestra de la empresa que estaba al frente junto con Salva de la obra. Me gustaría deciros a todos que esta obra ha sido hecha por una empresa de Béjar, ¿no? Y que prácticamente, me decía antes Salva, que el 80%, bueno, un porcentaje, 95% de lo que aquí se ha hecho lo han hecho gente de aquí del pueblo. Por lo tanto, enhorabuena a toda la gente que está aquí, porque la obra yo creo que ha quedado muy bien, y daros las gracias. Y también me gustaría, para finalizar, pues simplemente contaros, como contamos siempre en las inauguraciones, que lo más importante a partir de ahora, y el mensaje que yo quiero lanzar sobre todo a la gente que va a estar aquí al frente de este servicio, es que lo importante es que aquí dentro hay que atender a las familias y hay que cuidar a las familias, y hay que hacerlo de una forma profesional, con respeto y sabiendo entender la situación que están pasando. Nuestra empresa Interfunerales es una empresa que se caracteriza por la atención y el cuidado de las familias. Es la vocación de todo el personal ayudar a los demás. En estos momentos la gente cuando viene aquí evidentemente lo está pasando mal, y es fundamental que la gente que hay aquí sepan dar a cada uno lo que necesita en cada momento y saberlos atender de una forma adecuada. Estoy convencido de ello. Tendremos un equipo de asesores familiares aquí en Béjar que serán los responsables de atender y cuidar a las familias y de que no falte de nada. Y el orgullo nuestro, aparte de tener una buena instalación, sin lugar a dudas, será que cada uno, en cada servicio, seamos capaces de atender a las familias como a nosotros nos hace ilusión hacerlo, y por otra parte lo venimos haciendo. Esta empresa fue fundada en 1885 y entonces lo seguiremos haciendo, ¿no? Y para finalizar, pues como no me queda de otra manera que hacer, es dar la enhorabuena a Salva. Yo a Salva, pues muy bien, no te preocupes. Yo a Salva, el primer día que me aproximé a él y le conocí, la primera palabra que dijo, es como, yo creo que Salva cuando era niño la primera palabra que dijo fue tanatorio. Y entonces yo, Salva, el primer día que le conocí, lo primero que dijo fue tanatorio en Béjar, ¿no? Y tal, quería un tanatorio crematorio, quería una instalación moderna, quería una buena instalación, y desde aquel momento siempre que hablamos, el objetivo común y por lo que nos pusimos de acuerdo era por hacer un buen tanatorio crematorio en Béjar, ¿no? Y yo creo que para ti hoy tiene que ser un día muy feliz en tu vida. Yo sé que lo has dado todo porque esto llegara a este momento, y yo creo que hoy es tu día, ¿vale? Y entonces hoy espero que lo disfrutes. La verdad es que puedes estar tranquilo porque hemos hecho entre todos una buena instalación con un gran esfuerzo económico, porque hemos invertido mucho dinero, y esperamos que a partir de ahora, por lo menos, nuestra misión, que es cuidar de cada familia, en esta instalación se haga de una forma más profesional y mejor. Y nada más, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Cedo la palabra al señor alcalde. Bien, pues muy buenos días a todas las autoridades, principalmente que veo aquí, religiosas y civiles, que hay muchas por venir a este acto. Mi enhorabuena también a Alberto como representante, como presidente de esta empresa interfuneraria, una de las principales empresas que hay ahora mismo en España. Muchísimas gracias también a Salva, representante de la empresa La Dolorosa, que se han unido para dar precisamente este servicio a la ciudad de Béjar, que era necesario desde hace bastante tiempo. Como no podía ser de otra manera, agradecer a estas empresas, esos puestos de trabajo que se han creado aquí en nuestra ciudad durante un determinado tiempo, porque al fin y al cabo eso es lo que verdaderamente se puede buscar desde el ayuntamiento: puestos de trabajo que beneficien, pues, a bejaranos, porque además han sido para bejaranos que lo necesitan, que en estos momentos en nuestra ciudad son muchas personas los que están necesitando de ellos.
Es un servicio completo, por lo que me ha comentado Salva, un servicio con tres salas y un crematorio que no teníamos en Béjar, que era totalmente necesario, porque sabéis que tristemente, pues cuando era necesario este servicio, las familias tenían que trasladar pues a sus familiares o bien a Salamanca o bien a Plasencia, ¿no? Y ahora de aquí para adelante lo vamos a tener en nuestra ciudad al lado, y también se va a beneficiar de esto, como no podía ser de otra manera, la comarca también necesitada de estos servicios. Por tanto, mi más fervientes felicitaciones para ellos dos, y también mi agradecimiento como alcalde de Béjar, como representante de la ciudad de Béjar, por haberse acordado de esta ciudad, por darle un servicio digno a esta ciudad. Yo espero que tardemos, aunque es necesario este servicio, yo espero que tardemos muchos años en venir por aquí a recibir ese servicio, ¿no? Pero que hay que agradecerlo, lo mismo que agradecía el otro día cuando se inauguraba también un servicio parecido a esto, también dentro de esta ciudad. Decía y os he dicho que esta empresa, por eso tenemos toda la garantía absoluta que esta empresa es una de las más importantes de España. Y minuciosamente han estudiado el sitio, el proyecto, para no molestar a nadie, para no molestar a ningún habitante de la ciudad de Béjar, para no molestar con olores o cosas de esas que precisamente me comentaban que no va a suceder absolutamente nada, que no va a haber humo de ninguna manera, que es una maquinaria las que hay aquí de la máxima credibilidad, credibilidad que se le pueda dar a todo esto. Y yo en eso estoy contento. Eso estoy contento porque siempre, ya sabéis que estos servicios llama la atención aparte de los vecinos que sobre todo pueden vivir cerca de aquí o en otro sitio, que se intentó también poner un servicio de esto y al final no pudo ser porque estaba muy enclavado dentro de la ciudad. Ellos no, ellos desde el principio han estudiado el sitio y antes de dirigirse al ayuntamiento ya lo tenían todo estudiado y bien atado, ¿no? El ayuntamiento tan solo ha tenido que dar las facilidades que, como a todo vecino, a todo empresario que quiere crear una empresa, se le dan, y hemos cumplido con nuestro deber. Pero que yo me alegro que haya sido un acierto por ellos y un acierto por nosotros, y que apenas haya habido aquí, en este sitio, alegaciones de gente de Béjar en contra de este proyecto. Y eso es de agradecer, que lo que yo quiero hacer con Alberto y con Salva hoy, agradecérselo por ese estudio minucioso que han hecho antes de ponerse en marcha y antes de que el ayuntamiento en otro sitio cualquiera lo hubiera tenido que decir que no con disgusto consecuente de una y otra parte. Nada más, que tengáis mucha suerte, que tengáis mucho éxito, y que sigáis apostando por la ciudad de Béjar, que merece la pena. La ciudad de Béjar es una ciudad aproximadamente con 15.000 habitantes y merece la pena tener unos servicios de esto, y merece la pena prestarle toda la atención del mundo para bien de los ciudadanos de Béjar y para bien de la comarca, que son allá para 62 pueblos lo que forman la comarca de la ciudad de Béjar, que de alguna manera u otra pueden recibir beneficio de este servicio. Nada más y muchísimas gracias. Antes de empezar, una salvedad muy sencilla. Yo estoy como arcipreste, pero estoy supliendo a don Félix, que le corresponde porque es el párroco a donde este edificio corresponde. Él no puede estar por problemas familiares y yo con mucho gusto lo hago. Vamos entonces a rezarle al Señor y a pedirle que bendiga este edificio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A todos vosotros aquí reunidos para inaugurar y bendecir este tanatorio y crematorio que van a coger los cuerpos de los que el Señor ha llamado de este mundo, y también a sus familiares y amigos que necesitan el consuelo y la esperanza. Que el Dios de la vida, de la paz y del consuelo esté siempre con todos vosotros. Hacemos llegar a Dios nuestro Padre nuestras peticiones.
Primero le damos gracias a Dios por la finalización de esta obra y le pedimos que sirva a muchas personas. Roguemos al Señor. Pedimos por quienes han trabajado en ella y pedimos que haya trabajo para todos en este momento de tanta precariedad. Roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros para que el Señor nos lleve un día a su morada del cielo. Roguemos al Señor. Oremos. Movidos por la piedad cristiana, se ha construido también este edificio tan necesario en nuestra sociedad, para rezar ante los cuerpos sin vida de los difuntos y para acompañar y consolar a las familias en su dolor. Desde este lugar de dormición, te pedimos a Cristo resucitado que escuche nuestra plegaria al inaugurar este edificio. Oh Dios, que haces que tus fieles en la iglesia que peregrinan en la tierra los recibas un día como habitantes definitivos en el cielo. Al inaugurar este edificio te pedimos que lo bendigas porque quiere ser lugar de esperanza en los duros momentos de dolor y del final de la vida. Derrama sobre este edificio la bendición abundante de tu gracia para que sea lugar de acogida y de consuelo. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre este edificio y sobre todos nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre este edificio, sobre todos vosotros. Amén. Muchas gracias. Sí.